Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos en su espacio en política. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Usted la conoce cuando sintoniza el Puerto TV. ¿Sí? Me dice Arnold que todo marcha bien, que se oye y se ve. Y si se oye y se ve, vamos para adelante. Miren, señores, yo he dicho muchas veces que en este país hay que orientarse. Hay que orientarse bien, bien. Y hay que saber de qué medio de comunicación usted va a tomar las informaciones. Porque hay mucha gente que andan dilocando y están inventando. Sí, y están inventando. Se inventan cosas, la dicen en redes sociales y la gente se va haciendo la idea de que es así y se creen las mentiras. Y todavía más, hay gente que repite las mentiras que escucha. Repite las mentiras que está escuchando. Y va por ahí hablando sandeces, hablando disparate sin querer. Por eso yo insisto mucho en que la gente debe tratar de informarse con los medios que estamos informando, no inventando. Hubo una información que estremeció el país cuando el fin de semana se informó que una mujer había penetrado al hospital de Villa Altagracia y había causado destrozo. Que esa mujer había acabado con todo en el hospital de Villa Altagracia, se informó la semana pasada. Y hasta ahí la información va correcta, porque esa fue la realidad, de que una mujer penetró al hospital de Villa Altagracia y acabó con todo. Y esa mujer, ya algunos la han identificado, dicen que se llama Mari, y otros comenzaron a inventar y se inventaron que la mujer era haitiana. Pero yo no sé de dónde sacaron que esa señora era haitiana cuando es una señora dominicana. Yo lo estoy diciendo ahora, de esto que se inventaron algunos, diciendo que la señora era haitiana, porque la embajada de Haití en República Dominicana salió a defenderse y a defender las nacionales haitianas. Porque aquí tenemos que evitar de hacerle daño al país. Aquí hay gente, señores, haciendo daño con invento por conseguir audiencia. Gente haciendo daño, diciendo que tal o cual cosa es de los haitianos, que los haitianos inventaron esto, y desinforman, y esto sí que causa preocupación. Desinforman, y no se debe estar desinformando.
es todo lo contrario. Hay que estar informando, informando las cosas como son, no desinformando. Pero esos desinformadores son los que la gente ve. Y hay quienes me dijeron a mí como que yo estaba tapando algo porque yo no había dicho que la mujer era haitiana. ¿Y cómo yo voy a decir que es haitiana si yo sé que es dominicana? Yo no sé de dónde salió, de dónde se inventaron que la mujer era haitiana. Entonces, esos que inventaron que esa mujer era haitiana, le dieron la oportunidad a la embajada de Haití a que saliera a defenderse. Y salió la embajada de Haití con un comunicado en el día de hoy defendiéndose de esta situación. Algo que no debió pasar nunca, pero pasó. ¿Pasó por qué? Porque aquí creemos todo, absolutamente todo lo que vemos en las redes. ¿Sí? Todo lo que vemos en las redes lo creemos. Entonces, ya estaban creyendo que era una realidad que esta mujer que usted ve bailando ahí era haitiana, cuando en realidad la mujer es dominicana. Esa situación, señores, ha causado que la embajada de Haití salga haciendo una aclaración en el día de hoy. ¿Qué dice la embajada de Haití? Dice la embajada de Haití: no es haitiana la mujer que provocó destrozos en el hospital de Villa Altagracia. Salió aclarándolo la embajada de Haití en el día de hoy. ¿Y por qué sale aclarando? Porque hay gente que vive inventando en este país. La embajada de Haití en República Dominicana rechazó que fuera una ciudadana haitiana la mujer que provocó destrozos en el área de emergencia del hospital público de Villa Altagracia. La misión haitiana en Santo Domingo condena la acción brutal contra el centro de salud, pero aclara que la agresora no es de nacionalidad haitiana y que al momento de la acción y posterior a la detención no portaba ningún documento de identidad. A través de la sesión de asuntos comunitarios de la embajada de Haití en la República Dominicana, la misión diplomática realizó una visita al centro hospitalario donde se reunió con la doctora Elizabeth Santa María, su directora del centro asistencial. Ella confirmó a la embajada que la señora en cuestión es de nacionalidad dominicana y no se trata de una haitiana como se divulgó en algunos medios de comunicación dominicanos. Además, aseguró que la misma se encuentra detenida en la policía de Villa Altagracia. Según las informaciones recibidas por los comisionados de la embajada de parte de la doctora Elizabeth Santa María, la señora dominicana no contaba con ningún documento de identidad al momento de estar recibiendo atenciones en la emergencia, producto de una lesión en una de sus manos, estando aún bajo los efectos del alcohol. La mujer cometió los hechos que los medios imputan a una ciudadana haitiana. La embajada
de Haití en República Dominicana agradece a los medios de comunicación que publicaron erróneamente la información, hacer la debida aclaración de que no se trató de una ciudadana haitiana que cometió los daños en el área de emergencia del hospital de Villa Altagracia, sino una ciudadana dominicana que se presentó al centro asistencial sin documentos. Esa fue la realidad. No se trata de una haitiana, es una dominicana, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es una dominicana que había consumido una sustancia que yo no sé qué clase de sustancia fue, pero es una sustancia que se debe investigar. ¿Qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que comió? ¿Qué fue lo que bebió? ¿Qué fue lo que fumó? ¿Qué fue lo que esa mujer consumió? Porque lo que hizo esa señora está fuera de tono. Fuera de tono completamente. Así es que esperemos que esto sea esclarecido en el menor tiempo posible. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.